todo lo que se ha hecho en Teixonera es provisional y con la mínima inversión. Sembla que tinguin més drets els gossos que les persones. L'invito que un dia veia un amanecer des de la creu de la Teixonera perquè és precioso. Molt bona tarda a tothom, molt contenta d'estar aquí a la Teixo. Bàsicament la idea és que us donarem el micròfon perquè plantegeu totes les qüestions que vulgueu plantejar. I aquí no hi ha censures, no hi ha vetos, i si hi ha preguntes directes, hi ha coses que pugui contestar, doncs jo encantada. Moltes gràcies. Yo he vivido aquí siempre, desde que era chiquitita. Con el colegio nos íbamos a la Sierra de Corserola, que año tras año se ha ido quemando. Es una pena, porque ni se ha plantado ni se mira de hacer nada. Es la zona verde de Barcelona. ¿Cómo que no hay ahí la posibilidad de meter árboles con lo barato que es? Simplemente con una recogida de todos nosotros, que plantáramos uno, una actividad social o algo así, se podría conseguir. Es que es muy triste ver esa montaña pelada. También podrían incrementar un poco los viajes del V17, porque he comparado entre el V15, que sube a los barrios más pijos, digamos, ¿no? San Gervasis, es más frecuente que el V17, que sube a nuestros barrios, e igual necesitamos más bus nosotros que ellos. Muchas gracias. Perdón, és que jo faig anar el mal d'aixòs d'una banda a l'altra. Val. Tenim unes aceres que no es pot passar ni amb cotxet, ni amb el carro de la compra, ni amb res de res. A part, aquí si voleu veure, us ho puc ensenyar, com està l'acera. Mira, veus? No sé si ho veureu des d'aquí. Al ritmo de 15 millones por legislatura, tardaremos 56 años en resolver el problema de la ronda. Por eso, lo primero que necesitamos es un calendario y un plan de inversiones que nos permita prever un horizonte. Hemos esperado 30 años y podemos esperar 10 años más, pero queremos una respuesta, una solución. Tendremos hoy la escuela Bressol, pero no tenemos biblioteca, no tenemos escuelas de primaria. A ver si con esos 41 millones, si algún día nos llegan, poder irlos repartiendo un poco más y acordaros de la Teixonera que no tenemos nada. Comento algunas cosas y luego os vuelvo a dar el micro otra vez. Han salido muchos temas de bicis, buses, movilidad, que en un barrio como este sabemos perfectamente que no es tontería porque es un barrio mucho más inaccesible que otros barrios y por tanto es un tema prioritario. Temas de civismo varios, ¿no? Pintadas, perros. Yo quiero deciros, insistir que nos hemos apuntado todo. La Ronda de Dalt, ese gran tema, y donde tenemos aquí también a los activistas incansables de todos los barrios de la Ronda de Dalt, nosotros nos vamos a engañar. Y os decimos que van a empezar las obras de la Ronda en este mandato. Y las obras ya están empezando. Y lo de los 41 millones que se decía, ¿no? Que es que necesitamos más escuelas Bressol. Entonces, el dinero que recuperemos de la Generalitat tiene que ser para escuelas Bressol. Y ya está, lo dejo aquí y torno el micro. Teixonera. Al día de hoy no se ha hecho nada. Es para pensarlo. Porque es verdad que estamos en un plan de barrios, pero nos da miedo el plan de barrios también. Porque a lo mejor en las elecciones no están ustedes, vienen otros y ya no se acuerdan. Estoy ilusionada por verla aquí, porque no me lo esperaba nunca verla de cerca. Pero la invito a que pase por mi calle y ponga una cámara, que el ayuntamiento recaudará dinero de la multa de las cacas. I a mi m'agradaria fer de representant dels vegetals. Els arbres estan realment malalts, no? És a dir, si per mi fos, trauria els cotxes de la ciutat ràpidament, no? Que creixés la gespa, que hi hagués verd i que poguessin conviure d'una manera saludable, no? Quan l'any 2007-2008 va caure el Carmel, la Teixonera va patir unes conseqüències molt greus, perquè lògicament la gent s'hi va abocant allà, però des d'aquell any nosaltres som el gran barri desconegut de la ciutat. No s'ha fet absolutament res amb cara i ulls en aquest barri. Només paraules. Es verdad que hay una deuda con la Teixonera, ¿no? Y que eso, que pasó lo del Carmel, que es una desgracia horrible también para el Carmel y que no hay que competir entre barrios, pero es verdad que se puso tanto foco allí que justo al lado se puso toda la sombra. También por eso hay un plan de barrios, que el plan de barrios lo vais a ver, no va a ser humo, porque lo vais a ver y vais a ver las escaleras mecánicas y la Bressol, vais a ver empezar las obras y por lo tanto
hay más inversión de la que se hacía hace mucho tiempo en la Tacho con el plan de Barris, además del mercado, además de la ronda de Dal, ¿no? Hemos empezado a trabajar, hay cosas concretas que ya se están haciendo, nos vamos a esforzar al máximo y siempre se va a hacer con la máxima transparencia y con el máximo de participación posible. Os animo a seguir queriendo a vuestro barrio y nos seguiremos viendo aquí o en otros lugares de la ciudad. Muchas gracias.